Buenos días a todos. Comparezco ante ustedes para valorar en nombre del Gobierno la situación generada en Cataluña como consecuencia de la decisión de la Generalitat de mantener su empeño de llevar a cabo un referéndum ilegal. Esta intención fue desde el primer momento inconstitucional, antidemocrática, pero lo que es más importante, contraria a nuestras normas de convivencia. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. El Estado de derecho, con firmeza y proporcionalidad, ha ido desbaratando todos los planes y propósitos de la Generalitat. Ya antes del día de hoy, era una actuación que no reunía las más mínimas y elementales garantías democráticas. Sus promotores se saltaron todas las normas parlamentarias para darle una apariencia de legalidad que fue inmediatamente suspendida. Su puesta en marcha fue una vergüenza democrática para los catalanes y para el conjunto de españoles, que vieron cómo perdían sus derechos cuando no pensaban lo mismo que los independentistas. Decidió la Generalitat y los que les acompañan seguir adelante a pesar de no contar con ningún aval y de que la actuación del Estado de Derecho les iba minando ese referéndum. Ni censo autorizado, ni mesas legalmente constituidas, ni locales acreditados, ni sindicatura que avalara una mínima neutralidad del proceso. Recibieron la advertencia de organismos internacionales que desacreditaban su manera de proceder. Alcaldes, concejales, funcionarios, periodistas, ciudadanos denunciaron los métodos antidemocráticos de los que estaban siendo víctimas. Pese a la legalidad constatada y a las innumerables resoluciones judiciales, quisieron seguir adelante y decidieron movilizar a sus partidarios para imponer sus pretensiones, usando niños y personas mayores sin ningún límite. Hoy, tras las últimas actuaciones de la justicia, decidieron incluso cambiar las escasas instrucciones que la Generalitat mantenía. Y en una comparecencia inédita en cualquier democracia, a menos de una hora de la pretendida votación, han liquidado cualquier vestigio de apariencia de referéndum. La Generalitat se ha comportado con una absoluta irresponsabilidad. Ha pretendido que la ley y la justicia quedaran invalidadas en Cataluña y con ellas la democracia. Pero se ha demostrado que el Estado democrático de derecho funciona y que tiene herramientas para que las decisiones judiciales que protegen los derechos de todos se cumplan. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. Aprovecho esta comparecencia ante ustedes para reconocer sus esfuerzos en estas horas. Han cumplido con una obligación democrática. Han atendido las instrucciones judiciales y las peticiones de apoyo que el cuerpo de los Mossos les ha dirigido, como ha informado la delegación del Gobierno. No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad, y no tiene sentido que continúe. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad, que asuman desde este momento que lo que nunca fue legal es ya claramente irrealizable. Continuar esta farsa no tiene ningún sentido, no lleva a ningún lugar y deberían ponerle fin de inmediato. Está en sus manos terminar con esta situación. A nada bueno conduce. Los catalanes y el conjunto de los españoles hemos vivido semanas con una gran preocupación democrática. Hemos visto cómo algunos pretendían poner fin a siglos de convivencia compartida y a décadas de estabilidad democrática. Como quienes deben ser los primeros cumplidores de la ley, alardeaban de su desobediencia. Pero España es una democracia
una democracia consolidada, una democracia fuerte, en que los derechos y libertades de los ciudadanos están por encima de las pretensiones personales de los gobernantes. Hoy, esos ciudadanos han visto cómo son restaurados sus derechos, garantizada su convivencia y protegida su libertad. Porque todo esto va de defender la convivencia y la democracia. Y tenga la completa seguridad que el Gobierno y el conjunto de las instituciones del Estado, como han hecho estos días, trabaja por velar por nuestra democracia, por velar por las libertades de los ciudadanos y por recuperar la concordia entre todos los españoles. Muchas gracias. Al Gobierno la actuación que han tenido los Mossos y si ve justificada una acción de la Fiscalía ante ellos. Y por otro lado, ¿qué responde el Gobierno a la acusación del presidente de la Generalitat de que lo que ha ocurrido hoy es una represión enloquecida del Gobierno, del Estado? Gracias. Sobre la primera de las cuestiones, aquí hay un responsable clarísimo y es el Gobierno del señor Puigdemont, el señor Junqueras, la señora Forcadell y todos aquellos que han promovido este referéndum, a los que no les ha importado desde el primer momento que una tras otra hubiera numerosas decisiones judiciales y de órganos del Estado de Derecho que les advertían y les apercibían de que no podían seguir en ese terreno. Yo no voy a buscar otros responsables, siempre va para que cada uno analice su actuación. Los Mossos, según ha informado la delegación del Gobierno, han pedido apoyo esta mañana a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos estaban allí para cumplir una decisión judicial. Una decisión judicial que ha venido motivada sencillamente porque el señor Puigdemont, la democracia le viene enorme, nunca la ha entendido y ha considerado que su voluntad y sus ambiciones personales y políticas eran la única ley de Cataluña. Y con gente que entiende así la democracia, creo que yo hoy no voy a buscar más responsables que los que lo son en el origen. Y en el origen está una enloquecida carrera de la Generalitat de Cataluña y de su gobierno para pasar por encima de los derechos de todos, las opiniones de todos, en el Parlamento, en los tribunales de justicia y en la calle, con tal de imponer su criterio. Y yo no sé que ha vivido en su vida el señor Puigdemont, pero la democracia española no funciona así. Hace mucho tiempo que nos libramos de una dictadura y que hubiera un señor que dijera que su palabra es ley. La ley es lo que dictan los parlamentos respetando las normas democráticas y la ley es lo que aplican los tribunales y lo que cumplen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias, vicepresidenta. Teresa Fernández Cuesta, de Informativos Telecinco. El Partido Socialista acaba de responsabilizar no solo al Gobierno de la Generalitat, sino al Gobierno central de lo que está ocurriendo hoy en Cataluña. Y el Partido Socialista de Cataluña ha pedido directamente la dimisión del presidente del Gobierno. ¿Teme el Gobierno perder esa unidad política? Gracias. Yo creo que no es el momento de hacer cálculos ni peticiones electorales. Estamos viviendo un día muy complejo para muchísimos catalanes. Estamos viviendo un día en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo un esfuerzo tremendo para cumplir con la legalidad de la manera más profesional y más proporcional posible. Y creo que quienes defendemos la ley y la democracia, lo primero que debemos atender es a ello. Yo no sé cómo le haría las cosas el señor Iceta, pero sé que en España la legalidad debe respetarse y las órdenes judiciales cumplirse. Y los cálculos electorales en jornadas como hoy, olvidarse. Muchísimas gracias.